Buenas, Epicardos. Les presento la granja de experiencia de spawners de esqueletos y de zombies. De zombies haría falta que lo hagáis vosotros con la espada para matarlos, estando ellos a medio corazón. Y los esqueletos se matan automáticamente si tienen un perrito. En Bedrock hay un poco de uh, complicación con el perrito que no mata todas las veces, pero esto lo vamos a ver durante el vídeo. En Java funciona perfectamente como lo pueden ver. Y entre intro, vale. Veamos los materiales necesarios. Al menos un stack de stone, a lo mejor uh, de piedra, de cualquier tipo, a lo mejor ni nos llega a hacer falta. Tres señales, eh, 24 de algas, dos de agua para agua infinita, dos slabs, dos cofres, un hopper, cinco antorchas y una arena del alma. ¿Vale? Y entonces, lo primero es usar cuatro de las antorchas y un slap para tapar el spawner para que no nos spawnen más bichos. Lo segundo es ir uh, agrandando la habitación. Entonces, tiene que ser cuatro a cada lado. Por ejemplo, para esta pared sería así. Cuatro para este lado. Cuatro para este lado sería dos más. Y aquí uno, dos, tres, cuatro. Y sería aquí tapando todo lo que tenemos si tenemos pues más abierto pues tendríamos que tapar por eso nos hace falta stack de, de piedra y en altura por la parte de arriba tiene que haber dos de altura esto lo he colocado yo tiene que haber dos de altura por lo tanto tenemos que tapar eh, el tejado y por debajo también tiene que haber dos de altura esta altura tiene que haber entonces voy a hacerlo y hablamos enseguida Ahora hacemos agua infinita en algún lado, por ejemplo, por donde vaya a ser nuestra salida. Digamos, podemos hacer agua infinita aquí. Y tenemos que colocar agua en esta esquina y en esta esquina. Y ya, pues el agua infinita casi lo tenemos que recoger ya. Recogemos un bloque y tapamos así. Y ahora, abrimos aquí. Teniendo esto rebajado, ahora sí hacemos las tres alturas, ¿vale? Hueco así, aquí va el muro el Wall ¿Vale? Aquí va el soul sand. Un hueco aquí Y dos de las señales van aquí ¿Vale? Y ahora que tenemos este invento Pues rompemos las esquinas de todos los bloques que aquí hay Debajo del agua, aquí mismo. Así, este del medio también. Aquí y aquí. Y como pueden ver, los esqueletos se van ahí al hueco. Vale. Eh, lo normal es que no tengan esqueletos. Vale, aquí spawnen, no sé por qué. Y a partir de aquí hay que excavar 25 para arriba. Vale, vamos a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Aquí, estando en lo máximo, abrimos 6 cubitos, 3 de largo, y colocamos una señal aquí mismo. Y entonces, con el último eh, cubo de agua, se me acaba la poción, un segundo. P po Opción de night vision con el último cubo de agua lo colocamos aquí mismo como veis no llega la señal ahora bajamos por aquí por el agua y empezamos a colocar las, uh, las algas por desgracia tenemos a alguien molestando vamos a quitarlos de hecho para que no os molesten hasta pueden colocar algo para que no entren aquí voy a hacerlo ahora mismo colocar este cubito vale para que no entren aquí. Y colocamos algas. ¿Vale? Hasta arriba de todo. Todas las que entren. Serían 24. Hemos hecho 25. Bueno, a lo mejor hace falta un par de algas más. No lo sé, chicos, la verdad. Si no os llegan las algas, simplemente hay que colocar agua. Uh, un source de agua. O sea, serán a lo mejor 26 algas. Una vez colocadas hasta arriba. Hay que romperla de abajo de todo. Y que esto active.

Así, por ejemplo, ¿vale? Y colocamos el cofre aquí mismo y el hopper apuntando al cofre. Y encima del hopper colocamos eh, el segundo slab que tenemos, ¿vale? Y a partir de aquí ya prácticamente estaría. Tenemos esto, eh, el spawner en esta dirección, ¿vale? Y aquí tendríamos que quitar el cubo para que entre y liberar pues el spawner vale, esto ya generaría los los mobs de nuevo. Vamos a tapar aquí. Vale. Eh, la última antorcha, la quinta, pues sería para aquí. ¿Vale? Entonces, cómo conseguir esto. Todos los mobs están a medio corazón. Ahora mismo. se fijan. No cuesta nada. Entonces, si tuvieran un perro, ¿vale? Que yo he traído un per uh, material para perrito. ¿Vale? Si con consiguen meter un perrito aquí y dejarlo así mismo, ya tendrían la granja 100% AFK. Y ahora, para los de Bedrock, a veces el perrito no mata a los esqueletos. Esto hay que tener en cuenta que a veces la cabeza de los esqueletos tiene que estar destapada para que funcione. O que los esqueletos os vean. Miren, no, no mato a nadie. El perrito se ocupa de todo. ¿Vale? Y en Bedrock, el perrito a veces no mata. Hay que hacer que los esqueletos nos vean para que el perrito pueda atacarles. Y con zombies esto no funciona, solo funciona con esqueletos, por supuesto, porque los perritos solo matan esqueletos y zombies si os atacan. Así que es 100% AFK. Y ahora veremos pues cuánto genera en 10 minutos. Ahora. Vale, veamos lo que hemos conseguido. Más o menos 10 minutos. Está aquí pico de huesos. Está aquí pico de flechas. Un par de arcos. Y bueno, esto es lo que teníamos de antes. Así que ya veis, en 10 minutos hemos subido varios niveles. T tener en cuenta que hemos empezado en niveles altos. Por lo tanto, en una hora seguro que llegáis al 30 sin problema. Y eso es todo, chicos. Muchas gracias por. Ver el vídeo y dejar like, dejar alguna sub si queréis, y nos vemos la próxima vez. Hasta luego.